Comentame un poco cómo viene la experiencia Endeavor Rosario 2024. Bueno, bárbaro, la verdad que viene muy bien. La convocatoria espectacular, tuvimos un 50% más de inscriptos que el año pasado. Así que muy felices con la convocatoria, con la respuesta del público a nuestra propuesta de valor, a nuestro line-up, así que súper contentos. Un poco las temáticas están orientadas a la parte tecnológica, sobre todo. Bueno, tenemos un poco de todo, tenemos fintech, bastante fintech, tenemos inteligencia artificial, tenemos algunas herramientas de redes sociales para emprendedores, como vender por TikTok, tenemos también algo de moda, tenemos speakers que tienen que ver un poco también con marca personal, así que muy muy contentos con las temáticas también de que se van a tratar durante el evento. En este evento participaron, me dijiste, habían un 50% más, ¿estamos hablando de qué número? Estamos hablando de casi 4.000 inscriptos, sí. Así que muy muy felices con esa convocatoria y con el crecimiento del evento año a año. Y la franja etaria un poco son también. Son jóvenes. Cada vez. Y eso, sí, a mí me da como mucha esperanza, sí. El hecho de que tantos jóvenes hoy estén pensando también en emprender, quieran escuchar a estos emprendedores, le vean valor al hecho de participar en un evento de estas características, y me parece que eso está buenísimo porque nos habla de que hay un futuro y que va a haber más emprendedores en Argentina, y eso es lo que Argentina necesita como país. Y escuchar y tener a mano, digamos, a estas clases de disertantes, a estas clases de emprendedores, empresarios, no solamente motiva e inspira, sino que también da una cercanía, digamos, ¿no? Que es posible. Totalmente, totalmente, porque las historias son muy genuinas. Los emprendedores vienen y cuentan no solo lo que hicieron bien, sino también lo que hicieron mal. Entonces, si tuviste oportunidad de escuchar la charla de Ariel Svar, de Cocos Capital, bueno, él contó fracasos, errores que tuvo cuando la plataforma no funcionaba y cómo la gente reaccionaba. Y por eso te digo que las charlas son muy genuinas y de ahí salen los aprendizajes también para los emprendedores. O sea, cosas que hicieron bien, pero también cosas que hicieron mal. Y parece que eso es súper valioso, transmitir ese mensaje es súper valioso. Qué bueno eso, porque también habla la calidad del disertante, ¿no? En qué lugar está, más allá de la llegada que tiene. Es decir, che, pasé por lo mismo que estás pasando vos ahora. Sí. Incluso en la apertura, Alejandro Larosa contaba que, bueno, su primera experiencia fue en el año 2002, en la primera vez que él fue a una experiencia que era, en ese momento se decía solo en Buenos Aires, fue en el año 2002, y se solamente tenía en ese momento 3 empleados en FIO, y nos estaba yendo mal, y muchos inversores nos querían cerrar, nos decían, ¿vale la pena seguir con esta compañía? Estamos perdiendo plata, nos está yendo mal, y bueno, y hoy todo lo que es FIO y después fundó otra compañía como Agrofy. Entonces, bueno, también hablar de eso, de que muchas veces el camino emprendedor no es arranco una compañía y me va espectacular. Tenés momentos en los que los inversores te quieren cerrar, no tenés más plata, tenés que repensar el modelo de negocios y bueno, todo eso forma parte de este camino y de este aprendizaje. ¿Cómo ves o cómo, si pudiste hablar con alguno de los chicos que participaron, digamos, cómo están llevando adelante esta experiencia? No, están felices, hay muy, muy buena energía, muy buena dinámica, están todos súper felices. Yo creo que hoy van a salir varios con otro mindset de este evento. Más allá de las charlas, que bueno, ya sabemos quiénes son los disertantes, ¿qué otras actividades hay dentro del evento? Bueno, tenemos 3 talleres, como te comentaba. En este momento está ocurriendo el taller de inteligencia artificial con Augusto Salvato, está explotadísimo en gente. Después va a haber un taller de marketing, herramientas de marketing, también apoyados con IA, a cargo de Marcelo Rabinovich. Después tenemos un taller de venta a través de TikTok, usando herramientas como TikTok, a cargo de Belén Barragué. Así que eso es 4 a capacitaciones. Después tenemos mentorías, hay 17 mesas de mentoría donde se tratan distintas temáticas del mundo emprendedor. Desde, no sé, tengo esta idea, pero no sé cómo armar un modelo de negocios, o se puede patentar esta marca, se puede patentar esta marca o no, puedo franquiciar o no, quiero exportar, cuáles son los primeros pasos. Bueno, todas esas temáticas y todas esas dudas que tiene el emprendedor en su camino van a estar en esas mentorías. Así que es también súper importante que todos aquel que tenga un emprendimiento y tenga ganas de hacerlo crecer, participe de esa instancia. Y por último, también tenemos el Meet the Companies, que es una instancia cerrada con inscripción previa, en la cual hacemos reuniones 1 a 1 de emprendedores con compañías y con inversores
para encontrar posibles match, posibles sinergias y alianzas. ¿Cómo sigue Endeavor después de la experiencia? Bueno, nosotros seguimos siempre con más proyectos, potenciando el ecosistema emprendedor, participando con otras organizaciones dentro de este mundo emprendedor. Nuestro camino siempre es acercar la alternativa a los emprendedores. Así que, bueno, en eso estamos y vamos a seguir trabajando en ese sentido.